asociados difuntos de la hermandad y casa
de Almería en Barcelona. Es por ello tan recuerdo también de nuestros paisanos difuntos, de nuestras familias, de todo y de toda la hermandad que celebramos esta Santa Misa. La paz de Dios esté con todos vosotros. Y con vuestro espíritu. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que pecadores de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. A vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis,
nos consideráis dignos de la vida eterna. Sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo traeré luz de los gentiles, para que sea la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaban a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos. Dios mi Padre que permanece en mí, el mismo hace las obras.
Creedme, io sto nel Padre e il Padre in me. Si no creed a las obras, os lo aseguro. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy a Dios mi Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que Dios mi Padre sea glorificado en el Hijo Jesucristo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Señor Presidente de la Hermandad, miembros de la Hermandad Coro, es un gozo teneros entre nosotros, en esta casa donde nació un santo, San Antonio María Claret. Evocando un poquitín su recuerdo, dice la historia que un verano del siglo XIX, durante 3 meses, estuvo predicando por toda Andalucía, en especial en Sevilla y las otras partes, acompañando a la reina Isabel II, que visitaba a su hermana en Sevilla, en tiempos también no fáciles, en que había contiendas y alborotos. Claret conocía el alma andaluza. Por ello, los mismos sevillanos lo querían como obispo, y por poco había de ser nombrado arzobispo de Sevilla, cosa que no llegó a hacerse por la revolución que hubo entonces en España en los años 1868, en que se echó la reina del gobierno y entonces todo cambió. Evocando ese recuerdo del alma andaluza que Claret aprendió y le amó, se contagió del cariño, del gozo, del salero andaluz. Hoy evocáis también la hermandad de la Casa de Armería en Barcelona, esta visita acá. Hoy evocáis el recuerdo de una tierra, Almería, al fondo del regazo formado por la sierra Segador y Gata, se cobija la ciudad de Almería, nombre árabe que significa espejo del mar. Pero ya en la edad del bronce llegaron las culturas a aquellas tierras más antiguas. Hace más de 4.500 años, buscando sus metales de sus minas, como le codicía el estaño. Almería siempre fue una ciudad marítima, estratégica, buscada, embellecida y saqueada por las diversas culturas y pueblos que la poblaron, y que tiene su gran monumento, el Alcázar, con sus murallas y lugares de defensa. Evocáis tradición, tierra, devoción en aquella tierra andaluza con sus más de 3.000 horas de sol al año, mientras sus aguas penetran el mar en aguas transparentes. Sí, evocáis y celebráis al mismo tiempo esa bella tradición de tierra de Almería en hermandad con la Virgen del Mar, nuestra patrona, y San Indalecio, cuya imagen fue incorporada a vuestra hermandad en el año 2004. Con vuestra romería revivís aquel acontecimiento que percibe en vuestro recuerdo cuando la imagen de la Santísima Virgen del Mar fue llevada por las olas a la playa de Almería en la madrugada del 21 de diciembre de 1502.
en el paraje que se llama actualmente Playa de Torre García. Más tarde, con los avatares del tiempo, la Santísima Virgen del Mar había de ser la patrona de la ciudad de Almería desde el año 1805, aquí Claret nacía en 1807, 2 años de diferencia. Imagen coronada el día 8 de abril de 1951. La Virgen del Mar, junto con San Indalecio, sean vuestros patronos de la ciudad de Almería y también la hermandad de la Casa de Almería en Barcelona. San Indalecio, el primer obispo que cristianizó Almería. Pero si es verdad, como ves, bien sabéis que el mar nos une. En la ciudad de Barcelona, el mar La Ribera fue la primera catedral de Barcelona, allí en Santa María del Mar, el barrio de los pescadores. Os une también Barcelona con Almería, con la Virgen del Mar, el mismo mar Mediterráneo, el mismo mar azul, la misma tradición de una tierra, la andaluza y la de Cataluña. Contempláis también la gran iglesia de Santa María del Mar, la primera catedral de Barcelona de la Ribera, como se llama ahora y siempre. Que de verdad, Santa María del Mar, le pedimos, en especial, nos proteja a todos, en especial proteja a aquellos que están perdiendo la vida en el mar Mediterráneo. Qué triste que este mar tan bonito, este mar nuestro, este mar que une hermandades y une pueblos, se haya convertido por un tiempo en un cementerio donde muere tanta gente. Vidas inocentes, niños, jóvenes, familias, en aquellas barcazas que muchas veces no encuentran cobijo ni amparo en nuestra Europa, que se laborea de ser inteligente y de ser también rica. Este es el gran drama de nuestro tiempo. Que de verdad, cuando vosotros miráis Almería y miráis Barcelona en el mismo mar azul, veamos siempre vida, no muerte, porque el mar no está hecho para un cementerio, sino está hecho para dar vida y vida abundante para todos. Así sea. Y resucitado.
Extensible a los socios y familiares fallecidos de Casa de Almería en Barcelona. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la muy antigua, pontificia, real e ilustre hermandad de la Santísima Virgen del Mar de Almería y por las demás hermandades de la Virgen del Mar de nuestro país. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la hermandad del voto de San Indalecio en San Juan de la Peña, de Abay, Huesca, con nuestro agradecimiento por la ejemplar obra de conservar los restos y la devoción a San Indalecio, patrón de la Casa de Almería en Barcelona y de la ciudad de Almería. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Ayuda, Señor, a cuantos forman parte de la comunidad parroquial de Santa María de Sallent y por todos los devotos que han hecho posible el apostolado claretiano, para que puedan cumplirse los objetivos previstos y se engrandezca su acción pastoral. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Ayuda, Señor, a cuantas personas se hallan en desempleo, para que consigan encontrar un trabajo que les permita sentirse libres y que en sus hogares vuelvan a reunir a reinar la felicidad y que su enorme sacrificio fomente los valores de la vida cristiana. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, estas ofrendas por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Fiesta de San José Obrero, haz que estas dones se transformen
santos cantamos sin cesar el himno de gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de Dios, llenos están de la tierra de gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santa Iglesia, cuida de tu iglesia, llévala a su perfección por la caridad, recuerda a tus hijos y hijas, miembros de la hermandad de la Virgen del Mar de San Emerencio, de la Casa de María en Barcelona, por su eterno descanso de las almas, todos ellos fallecidos últimamente también entre nosotros, encuentren en el Dios de vida la paz y la vida para siempre. Ten misericordia de todos nosotros y así por María la Virgen, Madre de Dios, bajo la vocación del mar San Endalecio, San Antonio María Claret y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El canto ahora del Padre nuestro, invocamos al Señor. Siempre se ha matado.
llevo la vida para alimento del pueblo elegido, que mientras andaba perdido y otra vez su camino ha encontrado. Acércate, peregrino. Acércate, peregrino. La bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la dedicación de la semana. Sobre las cosas.